Con el objetivo de evitar una posible emergencia sanitaria, la ciudad de Tunja no recibirá más las basuras de 7 municipios de Santander y Boyacá. A partir del 15 de octubre del presente año, se cancela el servicio de disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario de Pirgua, en la capital boyacense, a los municipios de Vélez, Barbosa y Puente Nacional, entre otros. La razón es que ya por enésima vez hemos estado notificando a varios alcaldes de que no era posible que no hicieran ningún esfuerzo y siguieran poniendo en riesgo la estabilidad ambiental de la ciudad de Tunja, y se les dieron varias oportunidades, y en esta ocasión ya se tomó la decisión definitiva de cerrarle a unos 4 o 5 municipios que no cumplieron con compromisos que se habían hecho con ellos. Según Luis Gerardo Arias, secretario de Desarrollo de Tunja, la medida aplica para 4 localidades de Boyacá y 3 de Santander, y es adoptada por el incumplimiento de los requisitos fijados para continuar con el servicio. La ciudadanía de Tunja ni siquiera por un día, por un minuto, puede haber en un eventual riesgo, digamos, su seguridad, su tema de higiene, de derecho a gozar de una salud y de un ambiente sanos. Esos municipios entonces son los municipios de Barbosa, municipio de Vélez, municipio de Puente Nacional, es el municipio de Villa de Leyva, Ramiriquí, Tenza y Venta Quemada. Son los municipios que no cumplieron, digamos, con los volúmenes y los compromisos que se habían adquirido, y en ese sentido se tomó tal determinación. Para las autoridades municipales, desde el año 2012 se han adelantado actividades y campañas para disminuir las toneladas de basuras que se depositan en Pirgua y que tanto alcaldes como habitantes se oponen a la construcción de rellenos, lo que tiene al borde de una crisis sanitaria al departamento. Pero según la administración, seguirán trabajando mancomunadamente con las entidades, corporaciones y administraciones.